estoy súper contenta por tres cosas. La primera es que hoy es viernes. La segunda, que mañana es Nochebuena. Y la más importante de todas, apareció Cintia Paola. Luego de que estuvo desaparecida 2 meses y medio, la Procuraduría informó que apareció en el estado de Puebla. Todo nuestro equipo de la orquesta le deseamos a Cintia de todo corazón que regrese a su vida cotidiana. Por otra parte, aunque lo más importante era que Cintia volviera, su caso debe estar lejos de cerrarse, pues falta aclarar todas las circunstancias en las que se dio la desaparición. Además, no hay que dejar de presionar a nuestras autoridades para que resuelvan los casos de desaparecidas y desaparecidos de nuestro estado. Como el caso de la pequeña Zoe Zuleika, que el próximo martes cumple 1 año de desaparecida y sobre quien presentaremos el primer capítulo de nuestra serie documental Los Desaparecidos en San Luis Potosí. Ya, Cristina. ¡Felices fiestas!